para no pensar. Y tiro la botella de agua. Y en el momento que la tira, dice, pero ¿por qué lo he hecho? ¿Por qué le he hecho caso? Ay, madre, por favor, por favor. Y vuelta aquí, vuelta allá. Blanca Flor, que no salía del agua. Y venga, llora, llora, y que no salía del agua. Y en esto, mira, se hace un remolino. Aparece Blanca Flor enterita, enterita, enterita. Con el anillo en la mano y le dice, mira, aquí lo tienes, Pedro. Pero te voy a decir una cosa. Se te ha caído una gotita de sangre fuera de la botella. Y yo he perdido la uña del dedo meñique de la mano izquierda. Como mi padre se dé cuenta, vas a ver que te he ayudado. Así que voy a andar con muchísimo cuidado y tú disimula. Tranquila. Así que va con el anillo donde el diablo y le dice, pero ¿quién te ha ayudado? Pareces más diablo que yo. ¿Quién ha sido? Y dice, yo solo. ¿Tú solo? A la cama sin cenar. Y estaba enfadado el diablo, ¿eh? Lo mandó sin cenar. Y mañana la última prueba. Mira, solo le veo una prueba y a la mañana siguiente mira ya sin cenar y sin desayunar. Allí aparece en la torre y me dice el diablo, a ver, ¿qué ves por esa ventana? Y mira y dice, una alameda, señor. ¿Qué es eso? ¿Tú lo sabes? ¿Por dónde pasan las acequias? ¿No? Igual es eso, pero ¿qué es? ¿Dónde hay muchos álamos? ¿Sabes lo que es un álamo? ¿Sabes qué es un pino? Pues un álamo también es un árbol, ¿eh? El hospital de enfrente del cole se llama la Alameda. Ah, pues mira, porque una Alameda también es un lugar donde hay unos árboles puestos en fila y ya se le llama Alameda, ¿eh? Porque eso seguramente antes había pues álamo. Bueno, pues le dice una Alameda y dice, bueno, pues tienes que ir allí y coger un palo. Qué fácil, ¿no? Oye, ¿sabéis que algo que es lo más fácil es lo más difícil? ¿Sabéis? Teatralizado, porque era lo que conocíamos, lo que sabíamos. Y nada, pero bueno, luego fui probando, fui haciendo más. Y me fui quitando cosas de puramente teatrales, como son mucho más, me quité vestuario, fue más natural. Expresión corporal, bueno, la tengo, porque ya me visteis ayer, pues según con qué públicos. Hoy, bueno, hoy yo creo que ha sido un poco más suave, yo creo, ¿no? Porque según el público y la historia que cuento, voy usando el cuerpo de diferente manera. Pero sí que me he quitado mucho de cosas que hacía cuando era actriz, que igual no las hacía bien como actriz, yo que sé, que igual me he ido perfeccionando yo ya en sí mismo por la profesión, ¿no? Vas tomando tablas y vas aprendiendo recursos que te hacen ser más natural y más, bueno, no sé, así como lo veo yo. Y así casualmente, vamos, fue una casualidad. Me lo pidieron, lo hice y me fui metiendo ahí sin saber que podía vivir del cuento, como se dice, ¿no? Y me veo ahora viviendo contando historias únicamente. Ya no participo igual en grupos teatrales con un personaje, demás no. Siempre hago de narradora. Así. 16 años ya. ¿16 como narradora, exclusivamente narradora? Sí. Muy bien, pues eso está, es una opción y perfectamente, claramente. Y luego ya te acostumbras a trabajar solo y es que luego más complicado trabajar en grupo. También, igual también me fui un poco hacia la narración porque tiene sus ventajas. Tú te lo guisas, tú te lo comes, tú te coges las fechas, tú dices, bueno, no tengo que quedar con nadie más, conmigo misma, puedo, voy, no puedo, no voy. Bueno, también he hecho, hace 3 años hice un montaje con un músico, que ahí ya tienes que compaginar, ¿no? Pierna con robustez elefantina que en grasa se desborda. Oh majestad divina del muslo rebozado en gelatina. Oh esponjas del deseo. Colchón para los huesos de la amada. De los ojos recreo. De los dedos almohada. Cremosa invitación a la nalgada.
Mueran las saltarinas esclavas de la aeróbic y las dietas. Jane Fonda y sus cretinas, desnalgadas atletas, sin gracia, sin sabor, sin sal, sin tetas. Vivan las perezosas sacerdotisas del esfuerzo nulo, que dejan las odiosas tareas para el nulo y comen todo lo que agranda el culo. Así que vamos a empezar con buen pie. Vamos a comérnoslo todo. No nos vamos a dejar nada en el plato, porque para eso está la hora de la celulitis, para quitarnos de dietas y demás. Ahora vamos a disfrutar. Empezamos con un primer plato. Un primer plato que es una historia que empieza alrededor de una mesa, como no podía ser de otra manera. Londres. 6 comensales. Os los voy a presentar. El señor y la señora Schofield son los anfitriones. Y cada uno está presidiendo la mesa en un extremo, en los dos extremos. En un lateral está la hija de ambos, Sophie, 18 años recién cumplidos. A su lado, un invitado, Richard Pratt, un señor de unos 45 años más o menos. Y en el otro lado de la mesa están sentados el señor y la señora Donovan, que son una pareja invitada, amigos de la familia. Bueno, Michael Schofield, que es el anfitrión, no es un lord inglés, tampoco es un gentleman. Es un agente de bolsa que ha ganado mucho dinero en muy poco tiempo. Y él en realidad se siente como si fuera un corredor de apuestas. Y por eso se siente un poquito avergonzado, porque sabe que ha ganado el dinero sin tener mucho talento. Y también sabe que sus amigos también lo saben, así que se esmera mucho en cultivar la cultura.